nos damos cita en una clínica en Estepona, en la cual hoy es jornadas abiertas. Vamos a aprender mucho sobre la cámara hiperbárica, sus beneficios y también la estética, porque va todo ligado, es cuerpo, mente, el alma y el corazón, también lo ponemos todo aquí. Así que todo vamos a aportar algo en este reportaje. Vamos a empezar entrevistando a Edurne, que ya lleva también su clínica, y vamos a hablar de los tratamientos que podemos encontrar. Así que te saludamos, Edurne, un placer conocerte. Y me encanta, eres especialista en estética y oncología, en hacer cosas cuando faltan también por esos tratamientos tan agresivos, ¿no? Por supuesto, estamos aquí para colaborar con Alejandra y su Instituto de Cámaras Hiperbáricas, que son pioneros, por cierto, en esta zona, y tenemos la suerte de tenerlos en Estepona. Entonces, hace años que coincidimos y dijimos los beneficios que se podía obtener si se hacía la estética y el rejuvenecimiento junto con el anti-age, tan importante hoy en nuestros días, como sería respirar oxígeno puro dentro de una cámara hiperbárica como las que tenemos aquí en esta clínica, como también hacerse los tratamientos de rejuvenecimiento y bienestar en el Instituto Edén. Todas las técnicas en combinación, pues un anti-age total, completo, con lo cual hoy en día lo que vamos buscando, como sabéis, es el anti-envejecimiento, el rejuvenecimiento, la antioxidación y sobre todo, pues pensando siempre en que nuestras células, cada vez con el estrés, con toda la vida que llevamos tan acelerada, nuestras células tienen una vida más corta. Con toda esta técnica que aquí realizamos, con la cámara hiperbárica y con los tratamientos de rejuvenecimiento a nivel Imperium radiofrecuencia, provocamos que el oxígeno aumente nuestra musculatura y, por supuesto, nuestra sangre. Entonces, creo que es un paquete completo para la salud, el bienestar y, sobre todo, la belleza. Sobre todo, que haya luz, que haya frescura en el rostro. No estamos en contra de cumplir años. Estamos a favor del rejuvenecimiento y estas técnicas se combinan tanto con la respiración del oxígeno puro dentro de una cámara hiperbárica como con los masajes, el drenaje linfático, una buena radiofrecuencia, apta hasta para personas que hayan pasado trastorno con la quimioterapia, con los tratamientos tan agresivos que tenemos hoy en día de oncología, pero que tan buenos son para salvar vidas. Y sobre todo que no es solo un mundo de la mujer, no es solo un mundo femenino, es un mundo para la persona que está pasando por ese trance. Habría que darle más importancia, ¿no?, de la que se le da hoy por hoy. Por supuesto, hoy no es voy a la belleza porque soy más coqueta, voy a la belleza porque quiero estar más bonita. No, voy a la belleza porque me encuentro mejor, me siento mejor. Es encontrar el equilibrio, la armonía, el que tú te sientas bien, en que tu sistema inmune esté alto. Si tu sistema inmune está alto es porque la cámara hiperbárica te sube las defensas, te sube el oxígeno. Y la esteticista está para acariciar esa piel. Hacemos un papel como de geisas, pero es que mimamos, acariciamos. Hay veces que estamos falta de una caricia, estamos falta de que nos acaricien, de que nos toquen, y ahí es donde estamos nosotras. Y Alejandra está, por supuesto, para dar toda la información de lo que hace el oxígeno dentro de nuestro cuerpo, con nuestros pulmones, con nuestro corazón. Y bueno, también hay que hablar del segundo cerebro o el primer cerebro del cuerpo humano, que es el intestino. Si nuestro intestino está bien, todo nuestro cuerpo está bien. Nosotras, como esteticistas, lo primero que hacemos es el diagnóstico de la piel y por la piel vemos qué órgano está en déficit, o sea, está desequilibrado. Entonces, ahí es cuando mandamos a Alejandra a que le ponga la tilde donde hace falta. En combinación, te tengo que decir que se hace un tándem muy importante, porque aquí estamos tratando lo que es piel, estamos tratando músculo, estamos tratando colágeno, estamos provocando una colagénesis,
lo cual así favorece a los fibroblastos que se estimulan y favorece también, por supuesto, a todo el sistema inmune. La primera recomendación es limpieza, higiene en casa, fundamental, es la materia prima de la belleza. La higiene facial y sobre todo los peeling corporales en casa. Eso no lo hacemos en casa cada día y nosotras mismas. Nosotras mismas nos tenemos que querer. Entonces tenemos que empezar el cuidado por ahí. Y la segunda parte y muy, muy importante sería la protección. Protección solar. Para salir a la calle tenemos que utilizar protección solar facial y corporal porque sabemos los daños irreparables del sol como son. Que están haciendo mucho daño. Pues muchísimas gracias por atendernos, Edurne. Enhorabuena por tu trabajo. Sé que tienes aquí hoy, ha venido muchas personas interesadas en hacerte muchas preguntas, pues así sí. Que te dejamos atenderla. Gracias, Edurne. Muchas gracias, gracias a vosotros. Siempre la verdad es que es importante hablar de la salud, recordar, porque como nosotros nos hemos estado aquí, hemos conocido las propiedades de la máquina, hemos hablado con personas que ya han estado en esos tratamientos y que son muy beneficiosos, incluso todos los deportistas que tienes cantidad de fotos de los beneficios. Vamos a recordarlo, vamos a hacer un repasito desde cuando abriste, apostaste por Estepona, apostaste por la clínica y hoy por hoy con mucho éxito y además fusionada también para complementar con la belleza, con la estética, ¿no, Alejandra? Sí, buenos días, muchísimas gracias como siempre vosotros apoyando y viniendo a todos los eventos que hago, gracias en primer lugar. Y bueno, sí, pues ya vamos a hacer este año 9 años, desde el 2013, sí, bastante, además con estos 2 años un poco complicados, pero lo que hemos hecho es unirnos, colaborar, hacer sinergias con clínicas, hospitales, en este caso con Clínica Edén, que lleva aquí más de 30 años en Estepona, entonces tiene mucha experiencia a nivel de belleza, ¿no? De tratamientos de belleza, así que yo tengo también el tema de belleza con el tema del colágeno y eso, entonces lo que hacemos es tratamientos, el colágeno aumenta un 50% más, y ella lo que hace es complementa los tratamientos de belleza que ella tiene, ¿no? Con aparatología, a nivel manual y todo. Así que estamos muy contentos. Por supuesto, no solo es belleza, ¿no? También tratamos muchos pacientes de daño neurológico, como tú sabes. Niños con parálisis cerebral, niños con déficit de atención, niños que han tenido algún problema y les ha faltado oxígeno, riego sanguíneo. De hecho, ahora tenemos una niña, Ana Pipi, que tiene ya 5 años y va a estar ya caminando dentro de poco. Así que espero que podamos hacerle una entrevista porque la verdad que los padres muy luchadores. Ahora están en Estados Unidos operándole un piececito que le quedó un poquito, que no podía poner bien para poder caminar. Así que yo muy feliz. Ha sido unos años para mí llenos de mucha satisfacción y de alegría, ¿no? De ver cómo mis pacientes van mejorando y cómo nosotros también hemos ido creciendo a nivel de personal, a nivel laboral también. Y bueno, gente que ahora conoce, viene, ya no solamente tengo gente extranjera, también vienen de Marbella, San Pedro, Sotogrande, Córdoba, de Sevilla, en fin, muy contenta. Que toda la persona que pasa por aquí primero pasa por manos de doctores, como el doctor Sánchez, que lleva contigo desde el comienzo, ¿no? Y luego también hay que tratamientos que necesitan una analítica, ¿no? Sí, bueno, lo que hay que hacer primero es pasar una consulta médica, lo que tú has dicho, ¿no? Ahora no ha podido estar el doctor, tenía una urgencia en Málaga y no ha podido venir, pero sí, tienes que pasar una consulta médica. Lo primero, el doctor te va a decir cuántas sesiones necesitas, qué tiempo y qué cantidad de sesiones, ¿no? Y la presión. Luego nosotros los camaristas, los técnicos, que somos mi compañero Adrián y yo, y Cristian, que ahora está en Madrid, pero bueno, somos los que estamos con los pacientes, cuidándolos, mimándolos, viendo qué necesitan, si hace falta una película, una serie, en fin, acompañándolos todo el rato. Y luego, bueno, luego también nosotros estamos haciendo llamadas, estamos pendientes de cómo va la evolución del paciente y el médico también. Una vez a la semana siempre pasa la consulta y va viendo cómo va avanzando. Vemos que es una clínica que ya lleva muchos años de experiencia y tenéis todas las herramientas para que la persona que venga aquí esté segura
totalmente de que está en manos de grandes profesionales. Sí, así es. Nosotros, la verdad que con todo esto, el tema de la pandemia, aprovechamos para sacar la ISO 9001, tanto en tratamientos médicos y todo el sistema ISO, que es la calidad del servicio, ¿no? Y luego, pues estamos también en la ANDERSI, que es la sociedad a nivel mundial de medicina hiperbárica, donde están todas las clínicas y centros que tienen que pasar una certificación para poder estar ahí. Así bueno, que hoy es un día especial, es una jornada de puertas abiertas, que están los clientes y los futuros clientes para informarse de todos los beneficios que aportan. Sí, nosotros hoy hemos hecho una jornada de puertas abiertas para dar a conocer al público de aquí muy cercano, ¿no? Y tenemos precios especiales, bonos especiales que ya les contaré, pero bueno, son precios prácticamente al costo para que la gente pueda acceder a la medicina hiperbárica, que no es cara, que no, aunque vengan los famosos, aquí realmente es una medicina que cura y que funciona. Fíjate que ahora que es primavera, con las alergias, en verano que también hace más calor y hay mucha persona que se asfixia, que se ahoga, ¿qué beneficio puede aportar esta máquina? Pues mira, los beneficios para la gente que está con las alergias y eso lo que hace es, al regenerar todas las células, todos los tejidos, los alveolos, los pulmones, la gente pues respira mejor, duerme mejor y tiene menos necesidad del Ventolin y de la medicación que toma. La verdad es que las personas que pasan por la máquina muchas veces lo que ven es el beneficio de que no pueden dormir y una vez que se han sometido al tratamiento ya pueden dormir sin ningún problema, sin necesidad de pastillas. Así es, sí, duerme mejor, mejora la calidad de vida a nivel general, porque como el tratamiento es en todo el cuerpo, porque tú respiras oxígeno puro y entra a través de la sangre, se distribuye a través de los tejidos, por lo tanto, imagínate a nivel mental, a nivel físico y a nivel de estar con la mente, porque realmente no puedes dormir porque tienes insomnio, porque tienes muchos problemas, porque le estás dando vueltas a la cabeza. Entonces, lo que hace esto es relajarte, dormir, descansar, y aunque tú duermas 3, 4, 5 horas, es un sueño reparador. Bueno, siempre aprendemos algo y la verdad es que estoy muy encantada de hablar contigo, Alejandra, y con este equipo fabuloso, así que enhorabuena y nos veremos mucho este verano, estoy segura. Gracias por venir. Bueno, vamos a hablar con el señor Jorge Keller, que es uno de los pacientes que comenzó con esos tratamientos y de ahí que surgió la idea, ¿no, Alejandra?, de que podía beneficiar a muchas personas, ¿no? Sí, no, es que hace ya tiempo me dio 3 infartos, se quedó el cerebro sin riego sanguíneo y hoy puedo hablar contigo, gracias a la cámara hiperbárica. Y cada vez mejor, cada vez mejor. La diferencia es estar en coma o poder hablar contigo. Qué maravilla, ¿no? Claro. Que es recomendado para todo, ¿no? Sobre todo el tema neuronal. Tienes que trabajar mucho, en fin. Casi casi se supone que vuelves a la vida normal. ¿Y sigue usted utilizándola? ¿Sigue usted en tratamiento? Sí, cuando hay sitio, sí. Como para mantenimiento, ¿no? Como más. Sí, cuando hay sitio. O cuando, por ejemplo, están los PGS llenos, perdón, que pierden oxígeno. Entonces aprovecho. También, claro. Lo sí que no es importante en nuestra vida. Y funciona estupendamente bien para el cuerpo. Oxígeno puro. Con un poco de presión, lo mejor que te puedes poner. Bueno, hace años ya que lo conocemos y parece que no pasan los años por usted, porque está siempre fenomenal. Así que le doy la enhorabuena. Gracias. Por esa recuperación y que sirva de ejemplo para personas que a lo mejor son reacias, no la conocen la máquina. No, y exacto. No, que sepan de qué. Y que se encuentren con alguien que ha pasado esto. Porque claro, 10 años son muchos. Pero como digo, ahora puedo hablar contigo. Antes estaba en coma y hecho polvo. Quién sirva de sí, ¿no? Sí, ahora sí. Familia también. Claro. Pues enhorabuena, me alegro mucho, gracias. Hablamos con Adrián León, que es operador de cámara, está atendiendo aquí, bueno, a todas las personas que han asistido a estas jornadas abiertas y bueno, le están haciendo muchas preguntas. Vamos a ver cuáles son las inquietudes y las preguntas que te suelen hacer cuando la primera vez que viene. Hola, buenos días. Pues primero, ¿cómo funciona en sí la cámara? Que simula una presión de 20 metros bajo el agua, con oxígeno casi 100% puro.
Y luego también, ¿para qué sirve y para qué dolencia? Y como hay muchas dolencias y muchas patologías las que sirven, así que no haría falta, no 2 horas o un día de puerta abierta, no haría falta más tiempo para decir todas las ventajas que tiene el tratamiento hiperbárico. Claro, hoy hay muchas mujeres aquí en el centro y te preguntan por el colágeno, que no queremos perder colágeno de la piel, que nos arrugamos, ¿no? Y te están preguntando por esos beneficios también. Sí, sí, también. O sea, tiene beneficios médicos y también beneficios estéticos. Yo lo he probado mismamente. O sea que... Eso es muy bueno, ¿no? ¿Cuánto duran las sesiones? Una hora normalmente. Sí, o 1 hora y media dependiendo de la patología, pero normalmente 1 hora. ¿Y con qué frecuencia deberíamos de someternos a un tratamiento si no tenemos, por ejemplo, una patología que, sí, ¿sabes?, definida, sino que queremos por bienestar, por sentirnos, sí, bien? ¿Cuántas veces recomendarías? A lo mejor 3 veces una semana, pero luego cada 6 meses ir viniendo 3 sesiones. Sí, mantenimiento, sí. Dependiendo de cada uno lo que, sí, tenga el problema, sí, sí, porque también los deportistas que se lesionan mucho, también esto beneficia para que la cicatriz... Sí, claro, como la rotura del músculo y fractura y tal, ayuda a que acelera la curación y también ayuda a que se recupere y que esté en condiciones lo más pronto posible. Me imagino que orgulloso de trabajar aquí, ¿no? Sí, te sientes, sí, a gusto. Sí, sí. ¿No? La cara, sí, de... sobre todo cuando vienen pacientes con patologías graves y ves que se soluciona y no vuelven. Que es lo bueno, buena señal. Si no vuelven y han dicho que han funcionado, es como ya está. El tratamiento le ha dado resultado. Muchas gracias por atendernos, gracias, y te dejamos seguir con, sí, tu trabajo. Gracias. Buenos días. Encantado. También ayuda a nivel de piel, como el colágeno también. Le estaba hablando todo el rato del tema médico porque, sí, 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 me parece así el más sensible. Pero a nivel estético, aumenta el colágeno, que tenga como las células que tenemos más activas una vez, también ayuda a rejuvenecer un poquito. Sí, sí, sí. Igual que con las cosas más raras. O sea, lo que se pueda recuperar, lo recupero. Sí. Sí. Como la psoriasis, sí, es una cuestión estética. No, sí, claro. Sí, con la psoriasis también. En ese brote. Sí, ayuda a la cicatrización. Y bueno, primero a que no salga tan fuerte el brote, y segundo, una vez que ha salido el brote, a la cicatrización de las posibles heridas y inflamaciones que haya. Sí. O sea, ayuda a regenerar las células, ¿no? Sí, sí. Todas las células tienen más energía. Entonces, lo que... Sí. Vamos a poner que el envejecimiento es una enfermedad, por así decirlo. Pues entonces, no lo para. Pero como las células están más activas, ayuda a que decaiga más lentamente.